Saludos, buenos días. Es jueves 17 de noviembre. La prima de riesgo española alcanza un nuevo récord al llegar hasta los 460 puntos básicos, unos niveles desconocidos desde 1997. Ante esto, el Tesoro Público tratará de captar hoy 4.000 millones de euros con la subasta de bonos a 10 años. Les ampliamos esta información en unos momentos. Antes, vemos la prensa del día. Nos vamos hasta la portada del diario El Mundo. Salgado admite un error del 40% en su previsión de crecimiento. Economía anunciaba que el PIB solo subirá un 0,8% y no el 1,3% como sostenía hasta ayer. La prima de riesgo llega a 460 puntos pese a las compras del Banco Central Europeo. Continuamos con el diario El País y su principal titular, La dependencia no es viable. Entrevista con Mariano Rajoy, candidato del PP. El líder popular afirma que recortará en todo, salvo en pensiones. Más asuntos que recoge la prensa en el día de hoy. Nos vamos hasta la portada del diario La Razón. La cuenta oculta del PSOE. Economía reconoce a cuatro días del 20N que España crecerá un 0,8 y no un 1,3% e hipoteca los presupuestos del futuro ejecutivo. La prima de riesgo española marca un nuevo máximo mientras Bruselas advierte de que multará duramente a los países que no cumplan sus compromisos. Por último, nos vamos hasta la portada del diario ABC, a toda plana imagen de la ministra de Defensa, Carmen Chacón. Titula, Chacón ya se postula para suceder a Rubalcaba. A ver quién se atreve a decir que una mujer catalana no puede liderar el PSOE. Reta, a cuatro días del 20N. España se la juega hoy en el mercado. El Tesoro Público colocará bonos a 10 años con la prima en nuevos máximos, 460 puntos básicos. La intervención del Banco Central Europeo con la compra de deuda periférica no sirvió para aplacar la presión sobre España, cuya prima de riesgo volvió a cerrar en máximos históricos. Esta subida se debió al aumento de la rentabilidad del bono de referencia a 10 años, que pasó en 24 horas del 6,34% al 6,41%. Precisamente hoy el Tesoro Español tiene previsto hacer una colocación de obligaciones a 10 años en el mercado primario y la subida de hoy hace suponer que el Estado se verá obligado a elevar la rentabilidad ofertada por encima del 6%. España intentará captar entre 3.000 y 4.000 millones de euros en la jornada de hoy. Ante la situación alarmante en toda la zona euro, el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, ha dicho que la Unión Europea debe preguntarse si debe ir más allá de la disciplina fiscal e introducir sanciones más duras como suspender los derechos de votos, mutualizar de forma limitada la deuda o intervenir en los presupuestos nacionales. Van Rompuy ha hecho finalmente suyas las ideas planteadas por Alemania el 19 de mayo de 2010 en su primer informe al Grupo Especial constituido para reforzar el gobierno económico. Europa podría retirar el voto a los países que no cumplan los requisitos económicos. La propuesta la ha lanzado el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, en el debate en el Parlamento de Estrasburgo. La Unión debe plantearse si hay que ir más allá en la disciplina fiscal, según sus palabras, e introducir sanciones más duras. Estas multas podrían ser suspender el derecho de voto o intervenir en los presupuestos nacionales. La propuesta se presentará en unos meses en la próxima cumbre del Consejo. En el debate, el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, ha hablado de los eurobonos, algo natural cuando se alcance la meta de la disciplina y la convergencia de la zona euro. Our goal of a reinforced governance and, of course, discipline and convergence in the euro area. D'une façon générale, je voudrais que cet exercice devienne plus politique, plus inclusif. Los aplausos espontáneos han sido para el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, quien ha propuesto que las decisiones de ese órgano, formado por los ministros de Economía de la zona euro, sean más políticas. El nuevo jefe del gobierno italiano, Mario Monti, juró ayer su cargo ante el presidente de la República, Giorgio Napolitano, cuatro días después de la dimisión de Silvio Berlusconi como primer ministro.
El economista y excomisario europeo asumió así su puesto como nuevo primer ministro de Italia antes de acudir hoy al Senado en busca del refrendo de la Cámara Alta a su gobierno para que después sea la Cámara Baja la que dé el sí definitivo. Tras dos días de consultas con los partidos políticos y agentes sociales, Monti, quien además de como jefe del gobierno juró como ministro de Economía y Finanzas, aceptó ante Napolitano la presidencia del Ejecutivo y anunció los nombres de sus integrantes, todos tecnócratas. Junto al nuevo jefe del gobierno juraron también sus cargos en la sede de la presidencia de la República la mayoría de ministros del nuevo gabinete, integrado por 12 titulares con cartera, 3 de ellos mujeres y otros 5 sin cartera. Ya quedan pocos cartuchos que explotar en la campaña socialista. José Luis Rodríguez Zapatero hacía ayer su primera aparición en esta campaña. Ha sido su último mitin como presidente del gobierno. Zapatero vivió probablemente los momentos más gratos de hace más de 2 años, cuando la crisis arreció y él mismo decidió dar un paso atrás. Anoche, 7.000 andaluces se reunieron en la Feria de Muestras de Málaga para rendir un homenaje a sus dirigentes de siempre, especialmente a Zapatero y a Rubalcaba. No estuvo Felipe González, que ha acompañado a Rubalcaba en 3 actos y por su cuenta va a hacer más de una quincena, pero dejó ante el auditorio malagueño sus peticiones y reflexiones en un vídeo al que precedió otro del ex vicepresidente Alfonso Guerra, que hizo las delicias de los presentes. Tenemos un buen resultado el domingo, pero sobre todo, siempre, siempre, de aquí en adelante, podremos decir que durante nuestros 130 años de historia hemos puesto por delante de nuestros intereses los intereses de nuestro país, los intereses de España, y eso es lo más importante para un partido, eso es lo más importante, eso es lo más importante. El candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que se presenta a las elecciones para evitar que España siga más tiempo en la política del avestruz. Rajoy se ha manifestado de este modo en la localidad barcelonesa del Hospitalet de Llobregat, en el mismo pabellón deportivo al que acudió en las pasadas elecciones catalanas y municipales, solo que el aforo ha quedado pequeño incluso una hora antes del comienzo, pues unas 5.000 personas, según la organización, han asistido al mitin. El líder de los populares ha proclamado que concurre a las elecciones del domingo que viene como un ciudadano preocupado por lo que se ha hecho, pero además como un político mucho más preocupado por lo que hay que hacer en el futuro. Ha avanzado que tomará decisiones con urgencia por cuanto España no puede alargar más la política actual. En estas elecciones lo que se discute es si una mayoría de los ciudadanos dicen así no estamos dispuestos a seguir. Queremos jugar en primera división. Queremos mejorar el bienestar de la gente. Yo cuento con todos. Apoyo a todos para mirar al futuro. Gracias. En campaña Todo Vale, Izquierda Unida acude a las nuevas tecnologías para apoyar la candidatura de Alberto Garzón, cabeza de lista del partido al Congreso por Málaga, a través de un videojuego en el que el candidato tiene que ganar escaños esquivando a banqueros y al bipartidismo, representado por Rubalcaba y Rajoy. El videojuego está diseñado para móviles con tecnología Android y se puede descargar de forma gratuita de la página de Izquierda Unida y del candidato malagueño. Izquierda Unida ha recurrido a las nuevas tecnologías, concretamente un videojuego, para apoyar la candidatura de Alberto Garzón, cabeza de lista del partido al Congreso por Málaga y ex portavoz del Movimiento 15M. Se trata de un videojuego en el que Garzón tiene que ganar escaños esquivando a banqueros y al bipartidismo, representado por Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy. Para conseguir 350 escaños antes de que se termine un tiempo determinado, el candidato debe expropiarse del dinero de banqueros que van apareciendo a lo largo del recorrido, además de ir esquivando a Rajoy y Rubalcaba y evitar ser derrotado por el mercado financiero, representado por Emilio Botín, presidente del Banco Santander. El videojuego ha sido creado de manera voluntaria por jóvenes emprendedores malagueños pertenecientes a la empresa GloveCat. Está diseñado para móviles con tecnología Android y se puede descargar de forma gratuita de la página de Izquierda Unida y del candidato malagueño. Agentes de la Guardia Civil han localizado sobre las 3 de la tarde de ayer el cadáver de la joven avellaneda desaparecida el pasado viernes en la localidad madrileña de Collado Villalba, en una cantera situada en el municipio limítrofe de Collado Mediano. Fuentes de la investigación han precisado que el cadáver ha sido localizado después de que un joven colombiano de 22 años, que había sido novio de la víctima, confesara ante los agentes del Instituto Armado ser autor del crimen y el lugar donde se encontraba el cuerpo.
Familiares de la menor de origen dominicano desaparecida el pasado viernes en la localidad marileña de Collado Villalba han identificado su cadáver según fuentes de la investigación. El cuerpo ha sido localizado sobre las 3 de la tarde en una cantera situada en el municipio cercano de Collado Mediano. Fuentes de la investigación han precisado que el cadáver de Avellaneda ha sido hallado después de que su exnovio, un joven colombiano de 22 años, confesara ante la Guardia Civil ser el autor del crimen y el lugar donde se encontraba el cuerpo. Tras conocerse la noticia, familiares y amigos han acudido a la puerta del local que regenta la familia, donde han colocado velas y fotos de la víctima. El juez ha ordenado el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto Anatómico Forense para realizar la autopsia. Avellaneda, de 17 años, desapareció el pasado viernes por la tarde tras salir del bar que regentan sus padres. Los familiares directos del padre de los niños desaparecidos en Córdoba han confirmado ante el juez instructor del caso las declaraciones que ya manifestaron a la policía en dos ocasiones, si bien han hecho algunas puntualizaciones horarias. Así lo apuntaba ayer en declaraciones a los periodistas el abogado del padre, José María Sánchez de Puerta, tras salir de los juzgados donde han declarado la madre, los hermanos y el cuñado de José Bretón, el padre de los dos niños de 2 y 6 años desaparecidos el pasado 8 de octubre en la capital cordobesa. Los familiares directos del padre de los dos hermanos desaparecidos en Córdoba han ratificado hoy ante el juez del caso las declaraciones que ya manifestaron a la policía en dos ocasiones. El juez José Luis Rodríguez Laín ha escuchado hoy los testimonios de la madre, los hermanos y el cuñado de José Bretón, el padre de los dos niños de 2 y 6 años desaparecidos el pasado 8 de octubre en Córdoba. Según el letrado del padre de los niños, José María Sánchez de Puerta, los familiares han ratificado casi todo el cuadro cronológico que mantiene el progenitor. Se han puntualizado en algunos puntos, como horario, llamada, y en fin, una declaración. Yo esperaba que hubiera sido un poco más complicada eso, pero han sido declaraciones muy normales y declaraciones preceptivas, puesto que ellos en el juzgado todavía no habían prestado declaración. La declaración se ha prolongado cerca de 2 horas en una sala de vistas de la Audiencia Provincial de Córdoba y en ella no ha estado presente la abogada de la familia paterna, según ha señalado Sánchez de Puerta. Ha añadido que José Bretón asegura que es inocente, mientras que habla de los niños en presente y mantiene la hipótesis de que los menores hayan sido retenidos por algún conocido. La mítica banda estadounidense REM dice adiós, se despide de sus fans con un disco recopilatorio de 40 temas que recoge las mejores canciones de este grupo en sus 30 años de carrera. Siempre quedará en el recuerdo de todos algunos de sus temas míticos como Losing My Religion, Everybody Hurts o Man on the Moon. Un sonido inconfundible, letras que van más allá de la simple rima y 15 discos que han vendido más de 85 millones de copias en todo el mundo, hacen de REM uno de los referentes de la industria musical. Legado que la banda fundada por Michael Stipe recoge en un recopilatorio de 40 temas con los que el grupo se despide de sus incondicionales. En parte mentiras, en parte corazón, en parte verdad y en parte basura, se titula el álbum que repasa la historia de esta agrupación, nacida en los 80 en la pequeña localidad estadounidense de Athens, en Georgia. Una carrera que dio sus frutos en la década de los 90 con temas como el inconfundible Losing My Religion. Más tarde llegarían éxitos como Everybody Hurts o Man of the Moon. Un adiós para el que REM incluye 3 temas inéditos. Un pequeño consuelo para sus fans tras el anuncio de disolución de la mítica banda estadounidense. Con la genial música de REM nos despedimos. Recuerden que les ampliaremos estas y otras noticias a partir de las 2 de la tarde aquí en Metropolitan Andalucía. Hasta entonces, sean felices.